iOS es un proyecto de software libre que nació en 2005 en un pueblo cerca de Barcelona, en un lugar llamado Montserrat. En ese momento lo creamos un amigo y yo, y el objetivo era crear algo que nos fuera útil a nosotros para aprender a programar. Entonces no teníamos grandes ambiciones de... Pero con el tiempo empezaron a salir cosas que nos hicieron darnos cuenta de que igual iOS tenía un mercado para él solito, y cuando explotó la idea de cloud computing, desde Estados Unidos se dijo, anda, pero si esto ya existe, lo están haciendo algunos chicos de Barcelona. Y dijeron, ¿cómo puede ser que ya existiera y ahora Google lo presente como algo nuevo? Entonces empezó a generar muchísimo revuelo. Hoy, iOS, 5 años más tarde, de hecho celebramos el 5º aniversario ahora, el 1 de agosto, es un proyecto muy grande y una empresa muy pequeña. El proyecto está en 55 países y ha sido galardonado un proyecto del mes, con premio nacional, con el premio de los Speedways de Asturias. El proyecto en sí ha tenido muchísimo reconocimiento, está en 35 idiomas y tiene unas 16.000 personas involucradas en todo el mundo. Y la empresa es absolutamente pequeña, somos como 32 personas en Barcelona y sufre todos los problemas de cualquier pyme española, habidos y por haber. Pero la combinación creo que igual es lo más interesante. La tecnología que usamos, cuando empezamos usábamos otro tipo de tecnologías, hoy en día iOS está creado totalmente en PHP, Ajax y JSON, lo que crea una base que se puede instalar en casi cualquier servidor web. La idea es que yo, desde cualquier lugar del mundo, solo necesite un navegador, desde un teléfono móvil, un ordenador, una nevera que tiene una pantalla, para poder acceder a mi escritorio web, con lo cual no podíamos usar ninguna tecnología que no se podía cargar desde un navegador web, y eso nos limitaba mucho. De hecho, no queríamos ni usar ni Flash ni Java, con lo que no se tuviera que instalar nada, ni tan solo un plugin. Entonces, viendo las posibilidades que teníamos, escogimos lo mejor que había en ese momento. Mola un montón. Bueno, yo venía antes a jugar hace unos años. Yo creo que la idea de evolucionar desde el punto de encuentro de todos los frikis... Ah, yo soy un friki, ¿vale? Entonces mola la idea del punto de encuentro de todos los frikis para venir a viciarse al World of Warcraft, está bien. Pero la idea de ir evolucionando de eso a las conferencias, los talleres, las zonas y demás, yo creo que está encontrando el sitio perfecto para transformarse de un evento que mola a algo que realmente pueda crear un precedente, en el sentido de que realmente cambie la vida de las personas. Yo vengo a Campus Party y salgo habiendo conocido una empresa donde voy a trabajar, o habiendo conocido a un tío con el que voy a hacer, o una tía, no quisiera, con el que voy a hacer un proyecto, y al final hasta me voy a casar. Esto puede ser.